Estas manos pertenecen a alguien que trabaja con ellas todo el tiempo, todo el día. Alguien que nació en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, en el campo, un 29 de julio. Es cirujano, es de Leo y es el cirujano más famoso de la Argentina. Él trabaja para lograr la belleza. Trabaja por la belleza y tiene que ver con el arte su vida, con el arte de operar y con el arte en general. El doctor José Yuri aceptó tener una cita con nosotros y le agradecemos muchísimo haber venido. Es un placer. Doctor, decíamos que usted es un hombre de campo. Soy un hombre de campo, pero que vivió siempre por y para la belleza. Convencido de que la belleza es lo único que puede salvar al mundo. Como Platón, creo que la finalidad de la vida humana está en la contemplación de la belleza. Todo lo que alegra la vida, lo que le da confort y placer al ser humano, tiene belleza. Y todo lo que le arruina la vida, lo que le da displacer, lo que lo angustia, es la fealdad justamente, lo contrario de la belleza. Ahora, ¿lo que tenemos adentro y lo que transmitimos es lo que nos hace más o menos bellos? Hay dos tipos de belleza en el ser humano. Una es la belleza estática, la heredada, la cual no es responsable. Y la otra es la belleza en movimiento, la belleza adquirida, de la cual sí tú eres la responsable. Esa es la belleza que emana de la propia personalidad. Por eso Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, decía: si la belleza de tu rostro te abre las puertas, solo la belleza de tus modales y de tu cultura podrá mantenerlas abiertas. ¿Y cuándo descubrió esto usted? ¿En qué momento de su vida? Yo creo que muchos eligen la profesión, y en mi caso especial creo que la profesión me eligió a mí, porque apenas tenía 6 años cuando le prometí a mi maestra, que tal vez esté mirando el programa ahora, Sara Ortiz de Giles, que yo le iba a operar gratis cuando fuera cirujano. Y ella, en la nota final de mi cuaderno de primer grado, me dijo, puso, guarda esta reliquia, que así puede llamarse tu cuadernito de primer grado. Tal vez ahora no me entiendas porque eres muy pequeñito, pero de aquí a muchos años vuélvelo a leer y verás en él tu primer triunfo en la vida. Cuando seas un cirujano famoso, acuérdate de tu primera maestra. Así que ella fue la primera persona que confió en usted. Que confió en mí, que estaba segura de que yo iba a ser cirujano. Porque en toda su familia la vida me persiguió la idea de ser cirujano. En realidad, a pesar de que mis padres eran agricultores, claro, y mis hermanos vivían en el campo. Es como que eso había nacido conmigo. Es como que la especialidad me eligió a mí, no elegí yo la especialidad. Porque durante toda la vida, desde que tengo uso de razón, siempre pensé en cirujano, en ser cirujano. Y siempre tuve condiciones para eso. Sentido de la proporción, sentido de la estética, mucha habilidad manual, mucha presencia de ánimo. El cirujano es un conjunto de cosas. ¿Y es un psicólogo también o no? ¿Eh? Es un psicólogo también. Además tiene que, sí, claro, yo estudié psicología y tengo título de médico psiquiatra. Y volviendo a la vida de campo, ¿hay otros aspectos de su vida que sí tienen que ver con el campo? En primer lugar, nosotros nos criamos en el campo. Mi padre criaba caballos, sabía muchísimo sobre el caballo. ¿Su padre era libanés? Es un animal extraordinario. ¿Eh? ¿Libanés? Libanés, sí. Mi padre, mi madre y mis dos hermanos mayores nacieron en el Líbano. Y yo llevo muy, muy metido en el alma todo lo que tiene que ver con la raza árabe. Y bueno, el caballo para nosotros fue todo, porque desde chicos el único juguete que teníamos en el campo era el caballo, y de adolescentes también. Pero además el amor que teníamos por el caballo, que eso había nacido con nosotros. Por eso yo actualmente crío caballos, y es uno de los placeres mayores que tiene toda la familia, criar caballos de carrera, de polo. Jugar al polo también. De trote, ¿no? Jugamos al polo, tenemos dos canchas de polo propias. En realidad practicamos casi todos los deportes. Y en el campo es fácil poder practicar, sobre todo los deportes ecuestres. Yo corro carreras de trote, en Harlingham, por ejemplo. También he corrido en Lincoln, Chacabuco, porque tenemos caballos de trote y tenemos una pista de carrera en el campo. Todo lo que tenga que ver con los caballos, siempre. Porque el mundo se divide en dos mitades, los que aman los caballos y los que no los aman. Nosotros estamos en la mitad de los que aman los caballos. Yo creo que después del hombre,
el animal más inteligente es el caballo. La leyenda árabe, de donde vienen, de los árabes vienen todos los caballos pura sangre de carrera del mundo. Y la leyenda árabe dice que cuando Dios creó el caballo, llamó al viento del sur, tomó un puñado de él y le dijo: tú serás el más noble y serás el más bello, volarás sin tener alas y triunfarás sin espada. Y lo sopló y lo echó a correr por la pradera. Y así creó el caballo. Y no es casualidad que usted ame los caballos, porque sin duda es un animal que tiene que ver con la belleza, ¿no? Sin duda, es el animal más bello. 500 kilos desplazándose sobre cuatro remos finos, con un andar tan acompasado que te hace poner la piel de gallina. Es realmente la belleza misma, es el caballo. Y en esta búsqueda permanente de la belleza, en su vida, un capítulo muy importante lo ocupa el arte. Sí, las importantísimo. Obras de arte. Mi primera participación en un concurso intercolegial de pintura fue cuando tenía 11 años, que yo ya tenía profesores de pintura de esa edad. Y después, cuando estuve en Buenos Aires, entré en un taller de cerámica muy famoso de Leo Tabela, que era un escultor extraordinario, y después en el taller de escultura de Mariano Pajés, con quien trabajamos muchísimo en el taller y nos divertimos mucho porque hablábamos el mismo lenguaje, el de la belleza. Después tuve una galería de arte y me hice amigo de todos los grandes pintores y escultores que había en Buenos Aires y mantengo una gran colección desde esa época. Me apasiona el arte, me apasiona, me emociona. La misma especialidad que yo hago tiene mucho de arte, pero muchísimo de arte. Incluso ahora estoy por publicar un libro sobre cirugía de la pirámide nasal y comienzo diciendo que esa operación de la nariz es más arte que técnica. Y es una gran verdad, es arte más que técnica. El arte supera la técnica en algunas oportunidades dentro de esta especialidad. En las otras especialidades quirúrgicas, basta con el conocimiento, porque para sacar un tumor del cerebro, o resecar medio pulmón, o incluso hacer un trasplante de corazón, lo que importa es el conocimiento de la técnica. En cirugía estética no basta conocer, hay que conocer y sentir, que son dos actividades de la mente totalmente diferentes. Vamos a hablar un poco del amor. ¿Del amor? Sí, sí, que llegó a su vida tarde. No, yo siempre llegó amé. Llegó el momento justo. No, siempre amé. Lo que llegó a mi vida un poco tarde tal vez es el matrimonio. ¿No? Pero tuve mucha suerte, conseguí justo la mujer con la que podía vivir. Porque algunos dicen: me caso con esta mujer porque no puedo vivir sin ella. No, eso es un error gravísimo. Vos tenés que decir: me caso con esta persona porque puedo vivir con ella. Que son dos cosas muy distintas. Ahora, eso es difícil porque se va descubriendo con el tiempo, en la medida que uno va viviendo, ¿no? Por eso dicen que el matrimonio es un salto en las tinieblas. Claro. Y es una gran verdad. ¿Dónde la conoció? ¿Y cómo? Veníamos volando desde Europa. Ahí estamos viendo. Ahí y, está. Y nos pusimos a charlar. Y entre dos personas así de sexos opuestos, que son normalmente heterosexuales, se produce un enlace de un hilo intangible, maravilloso, que se llama ágape. El ágape enhebra a la pareja, y si ese ágape continúa a través del tiempo, a pesar de las peleas, de las discusiones, de los desencuentros, la pareja va a seguir unida. Porque además de la atracción erótica, que es más psicológica, y de la atracción sexual, que es más física, está esa atracción secreta que se llama ágape, que cuando se rompe en la pareja, desaparece todo. Se terminó. Se termina todo, sí. ¿Y con ella llegaron...? Con ella todavía mantenemos el ágape, y tuvimos dos hijos encantadores, que uno de ellos se recibió de médico, tiene 24 años recién cumplido. El otro estudia agronomía, pues se va a dedicar al campo, pero también estudia bellas artes, porque es un artista completo. O sea que los dos hijos míos eligieron por separado las dos pasiones que yo tuve siempre, el arte y la cirugía, o el arte y la medicina, si tú quieres, ¿no? Que están íntimamente vinculadas, además. Sí, están muy vinculadas, además, sí. Y también el campo está presente en la vocación. Sí, claro, el campo es maravilloso. Lin Chutan, que escribió su famoso libro La experiencia de vivir, dice que el hombre debe mezclar la vida de la ciudad con la vida del campo. Ni todo ciudad, ni todo campo. Y es una gran verdad. Yo mezclo la vida de la ciudad con el campo. Dicen que en la ciudad habita el demonio y Dios habita en el campo.
Cuénteme un poquito de sus hijos. ¿Cómo son? Son dos chicos ¿cuáles son encantadores. Las características que tienen? Muy inteligentes ambos, por suerte. Muy educados. Eso todo depende de Nora, por supuesto. Son de esos chicos ahí que... Ahí está el mayor cuando entró por primera vez. Ahí está Juanjo cuando tenía 6 meses, condenado a ser cirujano, pobre, vestido de cirujano. Las enfermeras lo vestían de cirujano cuando iba a la clínica. Es el que se recibió el mes pasado en el CEMIC, que es una gran universidad, y que está ¿Y ya de chiquito veía operaciones? ¿Eh? ¿Ya de chiquito empezó a ver operaciones? Sí, a los 4 o 5 años se paraba arriba de una tarima y me pedía que yo le explicara lo que estaba operando. Ahí es cuando lo bautizó Monseñor Calabresi en la Nunciatura Apostólica, que era muy amigo nuestro, Monseñor Calabresi. Y después fuimos a comer a un restaurante y una señora que salía en ese momento, él estaba en una cunita, se dirigió a nosotros y dijo, no sé qué va a llegar a ser este chico, pero algo grande va a ser. Tenía como cara de pitonisa, de adivina, así de esas que adivinan el futuro. Pero a mí me impresionó la mujer por la cara y porque dijo, no sé qué llegará a ser, pero algo importante va a ser. Y va a ser el discípulo de Yuri. Sí, seguramente, tiene esa suerte. El seguidor. Él tiene un padrino científico y un padrino económico. El científico porque va a poder recorrer el mundo y entrar en los mejores servicios de cirugía plástica del mundo sin ningún inconveniente. Y el padrino económico porque él puede vivir en cualquier ciudad del mundo sin ningún problema. Ahí están mis dos hijos, Justo, el artista, y a la derecha Juanjo, el médico. El doctor. El doctor, sí. ¿Y es cierto que entre otras tantas habilidades está la magia? Sí, hice magia en una época porque en el colegio donde yo estaba... ¿O es que le dicen el mago del quirófano? No, sí. Empleé la magia en el quirófano también. En el colegio donde yo estaba había un sacerdote que se llamaba Salvador Galán, que era mago. Y entonces él nos enseñaba un poco de prestigitación, de magia. Y después cuando me fui del colegio, me inscribí en la Entidad Mágica Argentina, que se reunía los martes a la noche y hacíamos también festivales de magia a beneficio de distintas entidades. Y me divertía mucho. Siempre me gustó la magia. Más que la magia, me gustó la prestidigitación, que eso requiere entrenamiento. La magia no, la magia se basa en trucos, pero la prestidigitación requiere entrenamiento manual. Y como yo todo lo que me hiciera dar habilidad en las manos me parecía genial para mi profesión. Siempre hacía todo pensando en mi profesión futura de cirujano plástico. Porque las manos en realidad en el cirujano son importantes, ¿no? Dicen que el cirujano tiene que tener ojo de águila, mano de dama y corazón de león. Cuando dice mano de dama se refiere a la delicadeza. Por eso yo siempre digo a mis discípulos, cuando ustedes están operando, pregúntense, ¿seré tan suave como yo creo? Porque nadie es tan suave como cree serlo. Y los tejidos hay que manejarlos con mucha dulzura, con mucha suavidad, y muy concentrados en lo que uno está haciendo. Pero las manos, si bien las manos son tan ponderadas en el cirujano, la mano depende del cerebro que las guía. Porque las manos hacen lo que le dice el cerebro. De acuerdo a tu instrucción, a tu capacidad, las manos se van a mover como tú las mandas. Pero además, dentro de lo que es la cirugía, existe un componente sutil, fantástico y primordial, que es el criterio. El criterio que le dice al cirujano cuándo debe actuar, cuándo no, qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Si debe hacer todo ahora o esperar hacerlo en dos tiempos quirúrgicos. El criterio es el componente más sutil de la cirugía. Y en la vida también, ¿no? Y en la vida también, sí. Actuar con criterio. Sí, claro, lo que pasa es que para el cirujano la vida es la cirugía. Tal cual. Ahora, con esas manos, ¿no me hace un regalito? Y no digo que me opere acá en cámara, como ahora se acostumbra, pero por lo menos algún truquito. Voy a hacer un truquito. A ver. Pero yo lo hago con mis cosas. Aquí no tengo nada para hacerlo, pero... Vamos a improvisar. Con este papelito de la sacarina. Ahí está. Voy a hacer un truquito. ¿La cámara dónde está? Y sin bisturí, ¿eh? No, porque es importante para que no me lo descubran. No lo descubramos. Esto es un dedalito que hice con el papel de la sacarina. A
A ver. ¿Ves? Ah. Mira, cada objeto en la prestidigitación tiene un lugar donde se esconde. Los dedales se esconden en un lugar que se llama la horca del pulgar. Entonces, cuando yo hago así, y está aquí. También puede hacer esto. Ah, bueno. Siempre me jacté de la habilidad que tuve en mis manos. Y siempre las entrené para que sean hábiles, para que sean hábiles cuando estoy operando. A mí me encanta operar en todas partes del mundo. Yo voy mucho a operar a Estados Unidos, a Europa. Y me encanta operar delante de gente que sabe valorar lo que estás haciendo. Porque les quiero demostrar que tengo una habilidad natural que Dios me ha dado y que se lo agradezco. ¿Y cómo se lo agradezco a Dios? Y no fumando, no tomando alcohol, haciendo deportes, durmiendo mis horas reglamentarias y tratando siempre de luchar por algo importantísimo que el ser inteligente debe luchar, por el bienestar, no por la felicidad. El hombre inteligente no busca la felicidad. La persona inteligente busca, ¿qué? El bienestar. ¿Qué es el bienestar? El estar así charlando contigo, así amablemente. El salir de aquí y poder ir a comer a algún lugar y después ir a dormir tranquilo y despertarme cantando bajo la ducha. El bienestar es aprender a vivir con el espíritu en paz. No hay que buscar la felicidad. Hay que buscar el bienestar que te permite disfrutar de la vida. Doctor, ¿cuáles son sus asignaturas pendientes? Mira, tal vez hubiera sido, si no me hubiera casado, el hecho de no tener una prolongación de mi vocación, de mis aspiraciones. No tengo realmente asignaturas pendientes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho recitar. Y estoy preparando un compa de poemas de amor y acabo de sacar un compa de poemas criollos. Como yo cuando era chico, mi hermano Eduardo, que era mayor y que ya leía, me leía los poemas criollos y yo, que todavía no sabía leer porque tenía 5 años, los aprendía de memoria. Después, cuando íbamos al pueblo, íbamos a los boliches y me hacía recitar paradito arriba del mostrador y después pasaba la gorra y juntaba unas cuantas monedas y me decía, no le cuentes a mamá, porque esta noche tengo un baile. Y entonces aprendí un montón de poemas porque tenía una poderosa memoria que todavía me los recuerdo todos. ¿Y qué podría? Hubiera estudiado arquitectura, pero yo tengo mi oficina de donde dibujo y proyecto, y los fines de semana siempre estoy construyendo algo en el Aras. Así que no dejó nada pendiente, hizo todo lo que tenía ganas. Creo que sí. No podría dejar nada pendiente. Ahora, para vivir una vida tan intensa y para hacer tantas cosas, ¿cuántas horas está en actividad? Y yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, todos los días, incluyendo sábado y domingo. El sábado y domingo a veces estoy en el campo, pero levantarme a esa hora es fantástico, es glorioso. Ver cómo amanece el campo y los pájaros y las aves y los caballos que relinchan y todo. Es una vida fantástica. Trato de aprovechar el día íntegro, porque una vez leí una frase que me dejó pensando, que decía, demasiado tiempo vas a tener para descansar en la sepultura. Y me quedé pensando. Entonces, además leí otra frase en latín muy interesante hace mucho, que decía, memento mori, que es decir, piensa que te has de morir. Entonces, cuando tú piensas que te vas a morir, eres capaz de todo y de hacer de todo, porque en total te vas a morir. Así que yo pienso en la muerte, pero no como algo triste, no. Pienso en la muerte como algo natural, pero trato de exprimir la vida al máximo. Duermo muy pocas horas y estoy feliz de tener insomnio, porque así aprovecho para leer, para escribir, para pintar, para dibujar, para pensar. Entonces, cuando tengo insomnio y me despierto a las 4 de la mañana, me levanto feliz de la vida, de no tener más sueño. No me gusta dormir. Odio dormir. Es como perder. Como odio las vacaciones. Yo no tomo vacaciones, las odio. ¿Alguien podría decir que es un obsesivo del trabajo? No, obsesivo no, porque yo disfruto mucho el trabajo. No sé disfrutar del ocio, pero no obsesivo no creo que sea nada. Sí soy muy exigente en el trabajo, sí. Y todos los que colaboran conmigo
les exijo al máximo para que sean perfeccionistas en todo lo que hacen. Y sobre todo concentración, que es lo que exijo cuando estoy trabajando en el quirófano, no permito que nadie hable, nadie hable. Afuera hay un letrero que dice, habla si puedes mejorar el silencio. Y eso sí, soy muy exigente, porque esta es una profesión que exige perfeccionamiento. La perfección está reservada a Dios nada más. Pero si yo sé que buscando la perfección puedo mejorar mis resultados, pues si yo me conformo con los resultados que obtengo, nunca los voy a poder mejorar. Entonces yo busco la perfección inalcanzable. Y la busco permanentemente, y permanentemente me exijo más y más. Por eso está innovando permanentemente. Claro, creando por eso estoy innovando técnicas. La técnica, buscando la mejor, la que tenga el mejor resultado. Sobre cirugía plástica sé todo lo que hay que saber. Y sobre cirugía estética soy un privilegiado, porque yo me comparo con los otros cirujanos estéticos del mundo y me doy cuenta que son niños de pecho comparados conmigo. Ahí estoy recibiendo el honoris causa de la Universidad de Lima. He recibido ya varios honoris causa. Pocos rincones en el mundo le quedarán por conocer. Sí, ¿no? Muy pocos, sí. Pero casi todos relacionados con la profesión, no por paseo, no. Simplemente relacionados por la profesión, o para dictar cursos, o para presidir algún congreso, o para... Ahí estoy con mi querido amigo Florencio Escardó, cuando inauguramos la cátedra de cirugía plástica en la UBA. Escardó era un gran amigo del alma, un genial hombre, de un humor extraordinario, el humor de la gente talentosa, y veraneamos juntos. Para ir terminando, ¿qué tiene ganas de enseñarle a sus nietos cuando los tenga? Nietos no creo que vaya a tener, son mis hijos, son muy jóvenes mis hijos. Nunca no se sabe. Padres. No. Seguirán con, nietos, con la dinastía. Que te diga, si llego a tener nietos los voy a malcriar. Ahí está. Que le enseñen los padres. Que se ocupen ellos. Que se ocupen ellos, sí. Yo tengo un regalito para hacerle, pero antes quiero que usted... No, primero le voy a dar yo mi regalito. Después usted me hace un regalo para mí. Bueno, ¿cómo ¿puede no? ser? ¿Cómo que no? Me había prometido. ¿Cómo no? Café Cabrales auspicia este programa. Ah, sí. Y para que tomen su consultorio, no, todo el café. Lo conozco muy bien el café, porque yerba. Cabrales me manda cada tanto café. Ahí está. Y te agradezco mucho. Me encanta el café. Bueno, ¿a qué médico no le encanta el café? Claro, ¿no? Sí. Para mantenerse despierto. ¿Y qué quieres que te regale? Y algo, una poesía. ¿Un poema? Un poema. De mi último compact. Ahí está. Bueno, te cuento. Cuando yo tenía 10 años, vendimos a un señor que pasaba comprando animales un alazán que no servía para nada. Pero no nos habíamos dado cuenta que estaba querenciado. Y a los pocos días volvió. Entonces papá nos mandó a devolverle el dinero y fuimos en un fortín que teníamos en casa. Era un día de invierno terrible. Mi hermano, que tenía 14 años, era el que manejaba el fortín, y eran como 10 leguas que teníamos que hacer para llevarle, porque vivía en otro pueblo. ¿No? Y yo recuerdo que hacía tanto frío y yo iba en el asiento de atrás y el fortín tenía un agujero en el piso y yo me iba calentando las manos en el caño de escape que pasaba por ahí debajo. Después encontré un poema que me hizo recordar tanto, tanto aquella anécdota, aquella aventura del caballo ese que no servía para nada. Y justamente el título que le puso el poeta a este verso es Querencia. El caballo se querencia de una manera que él vive intensamente el lugar donde se crió. Entonces el poema dice, ese alazán nunca sirvió para nada, tiene el pelo nomás. Un baño de oro que ande lo friegan contra un pingo guapo, se descascara y le aparece el plomo. No le gusta el camino. Apenas muerto ya sale medio loro mostrándole los dientes a la cincha. Y ande le aprieto espuelas, flaco y todo se arrastra a bellaquear, porque él conserva su dignidad de potro. A mí me sufre, pero hasta ahí cerquita no vaya a creer. Si me le arrimo de pronto, ya le entran calambres en las patas. Tengo que hablarle, ¿sabes? Y con buen modo. Soy yo, don Alazán. Tengo visita. Si no, me agarra viento, igual que a todos. Porque él no aguanta pinchos a ninguno.
y así conserva su dignidad de potro. Y muchos maturrangos con espuelas me lo piden, cerrar y no creen en potros. Y seguro que me pierden el recao, o Dios sabe que no pase la noche en un velorio. Más que nada por esto, vea, una mañana se lo vendía un tropero, hombre criollo. Cuando se fue, ya me borró el olvido a ese mestizo de tortuga y potro. ¿Y qué? No había pasado una semana de esto cuando una mañana me levanto y veo al alazán parado en la tranquera, muerto de sed pero chupado de abrojos. ¿Sos vos, mi alazán? ¿Volviste? Y me pasaba por la mano el hocico sedoso. No sos tan desmadrado, matungo viejo. Tenés el pelo y la memoria de oro. Vea, se me casó una hija que nunca más ha vuelto. Crié un muchachón que no volvió tampoco. Y ese pobre animal galopó leguas y leguas sin probar ni agua para volver más pronto. Me entró una vergüenza, vea. Era un amigo y lo vendí por un puñado de oro. Ah, pero montaba energía enseguida a devolver los pesos. El otro dueño comprendió. Claro, era un criollo. Y me lo traje para siempre a la querencia. Venía bufando, alegre, retozaba. Pero alegre y todo, ande lo toco rompemos relaciones, porque él conserva su dignidad de potro. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, gracias por un placer. Y en mi caso especial, creo que la profesión me eligió a mí, porque apenas tenía 6 años cuando le prometí a mi maestra, que tal vez esté mirando el programa ahora, Sara Ortiz de Giles, que yo le iba a operar gratis cuando fuera cirujano. Y ella en la nota final de mi cuaderno de primer grado me dijo, puso, guarda esta reliquia que así puede llamarse tu cuadernito de primer grado. Tal vez ahora no me entiendas porque eres muy pequeñito, pero de aquí a muchos años vuélvelo a leer y verás en él tu primer triunfo en la vida. Cuando seas un cirujano famoso, acuérdate de tu primera maestra. Así que ella fue la primera persona que confió en usted. Que confió en mí, que estaba segura de que yo iba a ser cirujano. Porque en toda su la vida me persiguió la idea de ser cirujano. En realidad, a pesar de que mis padres eran agricultores, claro, y mis hermanos vivían en el campo. Es como que eso había nacido conmigo. Es como que la especialidad me eligió a mí, no elegí yo la especialidad. Porque durante toda la vida, desde que tengo uso de razón, siempre pensé en cirujano, en ser cirujano. Placeres mayores que tiene toda la familia, criar caballos de carrera, de polo. Jugar al polo también. De trote, ¿no? Jugamos al polo, tenemos 2 canchas de polo propias. En realidad practicamos casi todos los deportes. Y en el campo es fácil poder practicar, sobre todo los deportes ecuestres. Yo corro carreras de trote, en Harlingham, por ejemplo. También he corrido en Lincoln, Chacabuco, porque tenemos caballos de trote y tenemos una pista de carrera en el campo. Todo lo que tenga que ver con los caballos, siempre, porque el mundo se divide en 2 mitades, los que aman los caballos y los que no los aman. Nosotros estamos en la mitad de los que aman los caballos. Yo creo que después del hombre, el animal más inteligente es el caballo. La leyenda árabe, de donde vienen, de los árabes vienen todos los caballos, pura sangre de carrera, del mundo. La leyenda árabe dice que cuando Dios creó el caballo, llamó al viento del sur, tomó un puñado de él y le dijo, tú serás el más noble y serás el más bello, volarás esa. Todo lo que alegra la vida, lo que le da confort y placer al ser humano, tiene belleza. Y todo lo que le arruina la vida, lo que le da displacer, lo que lo angustia, es la fealdad justamente, lo contrario de la belleza. Ahora, ¿lo que tenemos adentro y lo que transmitimos es lo que nos hace más o menos bellos? Hay 2 tipos de belleza en el ser humano. Una es la belleza estática, la heredada, la cual no es responsable. Y la otra es la belleza en movimiento, la belleza adquirida, de la cual sí tú eres la responsable. Esa es la belleza que emana de la propia personalidad. Por eso Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia, decía, si la belleza de tu rostro te abre las puertas, solo la belleza de tus modales y de tu cultura podrá mantenerlas abiertas. ¿Y cuándo descubrió esto usted? ¿En qué momento de su vida? Yo creo que muchos eligen la profesión. Estas manos
pertenecen a alguien que trabaja con ellas todo el tiempo, todo el día. Alguien que nació en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, en el campo, un 29 de julio. Es cirujano, es de Leo y es el cirujano más famoso de la Argentina. Él trabaja para lograr la belleza. Trabaja por la belleza y tiene que ver con el arte su vida, con el arte de operar y con el arte en general. El doctor José Yuri aceptó tener una cita con nosotros y le agradecemos muchísimo haber venido. Es un placer. Doctor, decíamos que usted es un hombre de campo. Soy un hombre de campo, pero que vivió siempre por y para la belleza. Convencido de que la belleza es lo único que puede salvar al mundo. Como Platón, creo que la finalidad de la vida humana está en la contemplación de la belleza. Y siempre tuve condiciones para eso. Sentido de la proporción, sentido de la estética, mucha habilidad manual, mucha presencia de ánimo. El cirujano es un conjunto de cosas. ¿Y es un psicólogo también o no? ¿Eh? Es un psicólogo también. Además tiene que... Sí, claro, yo estudié psicología y tengo título de médico psiquiatra. Y volviendo a la vida de campo, ¿hay otros aspectos de su vida que tienen que ver con el campo? En primer lugar, nosotros nos criamos en el campo. Mi padre criaba caballos, sabía muchísimo sobre el caballo. ¿Su padre es era un animal libanés? Extraordinario, ¿eh? ¿Libanés? Libanés, sí. Mi padre, mi madre y mis dos hermanos mayores nacieron en el Líbano. Y yo llevo muy, muy metido en el alma todo lo que tiene que ver con la raza árabe. Y bueno, el caballo para nosotros fue todo, porque desde chicos el único juguete que teníamos en el campo era el caballo, y de adolescentes también. Pero además el amor que teníamos por el caballo, que eso había nacido con nosotros. Por eso yo actualmente crío caballos y es uno de los